Sean todos bienvenidos a su canal Joel Aromori in Action. Vamos a estar diagnosticando aquí una Honda Odyssey del 2007. El cliente dice que tiene la luz de check engine, anda on y off. Okay. Arrancamos el vehículo y la luz desaparece. Vamos a escanear el vehículo y vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, y aquí tenemos los códigos que nos da, miren, P0137, Heater O2 Sensor, Sensor 2, Circuit Low Voltage, que dice sensor de oxígeno, sensor 2. Pues siempre que vemos que dice sensor 2, quiere decir que es después del catalizador. Y al lado derecho está el P2270, Heater O2 Sensor 2, Circuit Signal Stock Lean. O sea, la computadora vio que ese nunca se mueve, o sea, se ha quedado pegado, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a pasar aquí a ver datos en vivo. Primero voy a escoger en la scanner datos como del app para indicar a las demás personas si estoy acelerando o no, las RPM para que veamos cómo está funcionando el motor y los sensores de oxígeno de los dos después del catalizador y los dos antes del sensor del catalizador. Los air fibrillary sensor lo voy a poner en miliamperios porque este código también se puede producir por cualquiera de esos. Vamos a pasar esos datos. Bueno, aquí tenemos ya los datos, miren, de los sensores de oxígeno. Me llama la atención que el sensor 2 tiene 1.43 voltios, indicándome que ese es un voltaje BIOS, un voltaje fantasma. En cambio el otro, el del sensor del banco 1, tiene 0.43 voltios. Tenemos problema con el BIOS voltage, que no está llegando el voltaje fantasma, voltaje de referencia, o lo está aterrizando el sensor. Bueno, una forma fácil sería desconectar ese sensor y verificar en el scanner que el voltaje regrese a 1.43 igual que el otro. Esa es una. La otra es que le podemos inyectar a esa línea voltaje y verificar que la computadora reaccione. Bueno, vamos a para verificar la integridad del cableado y la computadora. Pero bueno, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a arrancar el vehículo y lo arranqué. Ya vamos a ver que reaccionan las RPM, si vemos ahí las RPM. Y ahora vamos a ver que lo voy a acelerar. Miren cómo el sensor este de aquí abajo se fue casi a cero, de 1.4 voltios, y el otro se quedó completamente en cero. Pero un acelerón. Quiero nomás ver si se mueven los sensores. El voltaje tiene que variar. Miren el de abajo, del sensor 2, ¿qué es lo que pasó? ¿Ve? Ese sensor 0.25 fue el máximo que dio el que está reportando código a la computadora, mientras el otro dio como 9 y algo. ¿Ve? 920 milivoltios, ¿ve? Y los sensores de aire combustible de enfrente están alrededor de 0 miliamperios. Un acelerón. Una prueba rápida nada más, ver si reaccionan los sensores. Aunque sí, el de después del catalizador sí me reacciona, el del banco 2, mira, 760, 900, ¿ve? Es lo que queremos, que pase 850 milivoltios. Y estas son pruebas preliminares. Lo que vamos a hacer es que vamos a manejar en carretera y vamos a ver qué pasa cuando yo acelero hasta fondo. Bueno, en este momento voy en carretera manejando. Bien, solté el acelerador, todo sin gira cero, alrededor de cero, los dos de atrás. Los de enfrente pues están leyendo pobres, son sensores de aire combustible, y vamos a hacer una desaceleración. Voy en carretera, así que si se me sale el teléfono de aquí, pues perdón, les pido una disculpa porque voy manejando y tengo que llevar mi vista puesta en la carretera. Así es que observen ahí los sensores. El sensor de enfrente también veo que se sale el sensor 2, miren. Será contradicción. ¿Por qué el sensor del sensor 2? Por un momento lo vi que se salió
estaba leyendo pobre el de atrás. Ahí tienen que leer pobre, tienen que ir los miliamperios hacia arriba. Vamos a crear una mezcla rica para por acelerando. Tengo que acelerar. Y desacelero. Miren, aceleramos para crear mezcla rica. Y sí, respondió el sensor de este, sí respondió. Mientras el otro no respondió. Así que vamos a hacer pruebas del circuito ya. Vamos a movernos a pruebas de circuito, ya que ese sensor no se está moviendo. Los de aire combustible en desaceleración, miren, se mueven. Bien. Aceleración. Desaceleración. DTC de sensor de oxígeno. Para el banco 1, sensor 2, el de atrás del catalizador. Puede ser una aceleración hasta fondo. Todos tienen que ir rico, miren ese. Allá se quedó abajo, Suelto. Desacelero. Y tienen que ir pobres todos. Bueno, el amarillo no tiene actividad. Miren el amarillo. Y el azul es el APP. No tengo nada más para verificar que sí, pues para verificar que sí se aceleró y determinar eso. Tenemos el vehículo en la llave en ignición nada más. Ahora vamos a verificar. Aquí tengo en el escáner el voltaje de los sensores de oxígeno, los dos de atrás del catalizador y los de antes del catalizador. Y podemos observar que tengo aquí 1.275, 1.275, el bias voltage. Eso me está indicando que este cableado está bueno desde aquí hasta la computadora. Y que la computadora está enviando su voltaje. ¿Por qué? Porque este es un voltaje que la fuente que produce este voltaje es la computadora. Y este 1.2 voltios es para propósito de verificar la integridad del cableado. Ahora bien, ¿qué sucede con este? Vamos a ponerle el simulador en este, que es el que tenemos el problema. Vamos a ir aquí. Vamos a observar aquí. Tengo el simulador y lo tengo conectado en la parte de atrás, que es un poco difícil de ver aquí, a la parte de atrás del sensor. Ahí está conectado la parte de atrás del conector del sensor a la señal. Y ahora lo vamos a conectar aquí. Estoy simulando un sensor de circonia de 0,1 voltio. Y vamos a ver aquí. Ahí podemos observar. Ahí está. Aquí está. Vamos a poner un gráfica. Ahí podemos darnos cuenta en la gráfica. 1.2 el bias voltage que la computadora estaba poniendo. Y aquí está el voltaje. Ahí está el voltaje. Bueno, ahí queda este. En este caso, lo que vamos a hacer aquí, ya solo queda que poner el sensor de oxígeno. Y pues y pues ya, eso lo haría ya. Estamos simulando el sensor de oxígeno. Verificando la integridad del cableado es lo que estamos allí. La habilidad de la computadora de leer. Bueno, vamos a proseguir a cambiar el sensor de oxígeno.